Ok. Todo vivíamos sin el web. En estos días mi chamo me dijo, papá no esté solo, metámonos en el Facebook. Y te buscas una novia bonita, que sea panita, así como lo eres tú. Empecé a manejar los archivos. El chamo estaba conmigo y entonces así me guió. Que iniciara sesión, que esperara un rato, que envíe petición, que llenara los datos. Yo vivía sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más web que conocía era el topper. Sin correo electrónico, ni Messenger, o Hotmail, ni el Yahoo. Ahora tengo más cuentas que un rico. Estoy en Dagenson, Nico, Twitter y YouTube. Yo viví mucho tiempo sin gigabytes, sin puerto USB ni memoria RAM. Y mi base de datos era mi corazón, mi cerebro en disco duro, sin conexión. Sin el software, yo vivía sin el hardware. Lo más fuerte conocía y de vaina era el topper. Y eso porque la otra vez la jeva mía me dice: mira, chamo, dame una prueba de amor. Yo le digo: mi amor, una prueba de amor, ah, eso es fácil. Que te lleve a comer, no. Que te regale un ramo de flores, tampoco. Un perfume, menos. Que te vaya, lleve al cine, tampoco, carajo. Porque yo cuando me casé contigo te di mi prueba de amor y es verdad, ya me la dio. Ahora te toca a ti darme tu prueba de amor. Yo le digo: bueno, amor, ¿y qué quieres que te dé como prueba de amor? Que me dé la contraseña del Facebook, está bien. Ahora nadie me aguanta chateando, buscando, marcando la música para mi iTunes. El interfaz o el archivo Safari, multimedia o el iPhone. Una foto sexy en el Badoo, megapíxeles, tarjetas, USB, conexión inalámbrica por la 3G. Ahora tengo el iPhone. Eso no es nada. La mamá mía, mira, hijo, me acaban de nombrar Executive of Sales of the Department. Verga, que vaina tan arrecha es esa. Mamá, Executive of Sales of the Department in the building. Ejecutiva de venta. Ejecutiva de venta, claro. Ah, vendedora. ¿Y tu papá qué es? Official Security of the Department. Vigilante. Y tu hermano, que es el Man in the Street de Choroní. And Video and Music, vendedor de quemaditos allá en Choroní. Oye, la verdad es que tú tienes una forma de quitarle a uno los sueños. Además, ellos le cambian el nombre a todo. Ellos llaman a los basureros relleno sanitario. A las arrugas la llaman línea de expresión. A la guerra la llaman invasión libre, digo, intervención democrática. A Chávez, tuvieron que lo tumbaron, sino que fue porque que fue un vacío de poder. Ellos le cambian el nombre a todo. Y la otra vez un niño me dice: vete, poeta, ¿cómo se hacen los niños? Y yo digo: ¿qué es eso? Tú no le preguntas eso a tu mamá, me dice: no me quiere decir. Y a tu papá tampoco me quiere decir. Dígame usted. Los niños vienen, lo trae una cigüeña. Haciendo un repollo. Miren, yo sé mucho de computación. Yo tengo mi Facebook, mi Twitter y todas esas cosas. Y el
presidente me dio mi canaipita, así que no me vengan con mentirita. Bueno, chamo, como tú sabes mucho de computación, te lo voy a explicar en los términos computacionales que tú esperas. Tu papá tiene un pendrive. ¿De cuántos gigas? Coño, no sé, pregúntale a tu mamá. Ese pendrive tu papá lo introdujo en un puerto USB que tiene tu mamá. Mi papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mi mamá. Ajá. Tu mamá no tenía el firewall activado. Con el movimiento le dieron a enter y 9 meses después naciste tú. Ah, así fue que yo. Ah, ya. Y no fue por Bluetooth, no. El único que nació por Bluetooth fue Jesús hace 2000 años. ¿Oíste? Son canciones propias, no es fácil, ¿eh?